Hoy les traigo una ampliación del videito de la simulación gravitatoria. No sé si se acuerdan que en algún momento hice un simulador para ver si lo que decían de las leyes de gravitación universal eran realmente ciertas. Y había el video de unas niñas que explicaban una cosa que a mí me parecía sospechosa, pero después de profundizar un poco en el tema descubrí que las niñas tenían razón, así que fui vilmente vencido por unas niñas, y lo tengo que reconocer, porque si no, no habría honestidad intelectual. Bueno, el resultado del experimento ese, de esa simulación computarizada, fue esto. Recuerden que me costó mucho trabajo conseguir datos sobre el centro de la Tierra, es decir, sobre la densidad. No había ninguna tabla y tuve que combinar un par de gráficos. Bueno, en fin. Lo que me había dado de diferente era esto, y yo lo atribuía a un error en el cálculo de las líneas, pero después me di cuenta que era un error en la masa de la Tierra, que yo la calculaba mal. Y vemos que el gráfico de acá para allá da casi perfecto, lo cual me da confianza de que mi modelo más o menos funcionaría, salvo los defectos que ya expliqué en el video. Así que lo que vamos a hacer hoy es vamos a aprovechar que ya que hice este programa y me maté laburando, analizar un poco cómo sería el tema de la Tierra hueca, que tanto está en boga en la mente de los conspiranoicos y los loquitos estos que andan por acá. Así que lo que voy a hacer ahora es simplemente mostrarles el resultado. Lo primero que hice fue sacarle un bocado a la Tierra, ¿sí? Le saqué un cacho, un cacho del núcleo, digamos. Le saqué un pedazo de núcleo y, lógicamente, la Tierra ahora tiene menos masa. Es por eso que la curva de acá para allá, que antes daba muy aproximada, ahora da mal, porque la masa de la Tierra no es la misma, ¿sí? La forma de la curva es igual, pero la diferencia de masa hace que la gravedad sea menor. Vemos una cosa curiosa acá, que cuando estamos lejos de los cubitos, digamos, la simulación da bien. Por ejemplo, acá da bien, da cero. ¿Qué es lo que dice la teoría y que expliqué en otro video, que no sé si lo recuerdan, un video muy teórico, y les mostré una página de internet donde explicaban el tema y todo eso? En el centro de una esfera uniforme, homogénea, la gravedad es cero. Pero a medida que nos acercamos, notamos una cosa. La gravedad se vuelve negativa. ¿Cómo sería la gravedad negativa? La gravedad negativa sería algo que te empuja para el centro, digamos. Estarías como suspendido en el centro y si te quisieras acercar, la Tierra te empujaría. Bueno, esto no pasa realmente. Esto es un error en la digitalización o un error en la simulación. El método que estoy usando puede ser el que provoque esto, que es el mismo que provoca algunos defectos cuando nos acercamos. Digamos, si yo tomara infinitos cubitos, tuviera una potencia de cálculo muy pero muy grande, este efecto se iría disimulando y desaparecería. Bien, hasta acá venimos fenómeno. Fíjense, acá es el original, este es el primero que hice. Bueno, este es el segundo que hice. Ya acá, por algún extraño motivo, ese defecto que había antes no se produce, se produce un efecto contrario. Lo cual me da a entender más todavía que es un error en la concepción de la simulación. Ahí tenemos que le saqué la mitad del radio, digamos. Que
Hay que tener cuidado cuando uno piensa en esto porque acá todo es volumétrico. Y no le estoy sacando la mitad de la masa, ni siquiera la mitad del volumen. Ojo con eso. Si tienen dudas, recurran a la fórmula de cálculo del volumen de la esfera, resten dos esferas y van a ver que da con mitad de diámetro de radio, no da la mitad de volumen o la mitad de masa. Agregado a eso, el problema de que la Tierra no es homogénea, no es una cosa. Bien, acá tenemos otra. Acá tenemos de vuelta el mismo defecto de la gravedad negativa. Pero la gravedad negativa no existe, acuérdense. Bueno, por lo menos no existe en la materia. En la antimateria nadie lo sabe. Pero no existe y por lo tanto, fíjense que da bastante, bastante bien. Coincidentemente con la teoría. Muy bien, la verdad que es sorprendente que dé tan bien. Y por último, tenemos, o anteúltimo, tenemos esta, que creo que está tomada un 85% y un 95%. Por supuesto que la masa de la Tierra no quedó nada, quedó, no sé, qué sé yo, será un 8, un 5, menos un 10%. Las curvas son iguales, o sea, tienen la misma forma, pero hay una diferencia de escala por la disminución de masa. Bueno amigos, eso era lo que les quería mostrar, simplemente una ampliación del video de los dos otros dos videos, que les voy a dejar el vínculo, y es así, bueno, miren, vamos a hacer así y así se las dejo más lindo. Bueno, no juego más, me despido, les mando un gran abrazo, no olviden darle like, suscribirse, etcétera.